Engomar.
Aquí estamos en Tuxpan. El río ya está entrando. Apenas hace 15 minutos empezó y ya viene con toda esa fuerza. Por favor, oren por nosotros. El río viene con muchísima fuerza. Esta es mi casa. La gente ya está en los techos preparándose, porque esto está muy, muy feo. Por favor. Está muy peligroso acá. El agua apenas tiene como 15 minutos que empezó a llegar y ya está hasta las rodillas. Oren, por favor. ¿Qué? Hermana Hilda. No se ve la hermana Hilda. ¿Dónde está? ¿Es ella la que está en el barandal amarrada? Ay, la hermana. A ver. No, Juan, deje ocupar traerte algo. Es Akira, ¿cómo vas a cruzar? Juan, no puede. No sé, pudiera. Se tiene que subir con las señoras allá. ¿Qué? Y luego el Daniel que no llega, se fue allá a desconectar una batería del carro y no ha vuelto. Nosotros estamos en un segundo piso, mi casa es un segundo piso. Pero, y tengo a varios vecinos resguardados conmigo, pero hay muchas personas que están abajo. ¿No tienes soga? No, hermana, yo no tengo soga. Sí, se acaba de romper el bordo. Ocupamos una soga. Tiene que cruzarse para allá. Sí, ahí está bien. ¿Te imaginas la inconsciencia de esta gente, de esos? Y que debemos reportar al dueño de la similar porque es un inconsciente. Hizo trabajar a sus empleados y ahorita viene una señora apenas saliendo del trabajo. Qué inconsciente ese hombre, el dueño de la similar, aquí en Tuxpan. Deberían de demandarlo. Espérate ahí. Mana. Porque apenas viene la señora de trabajar. Tiene que caminar en contra. Ay, el mento. ¡Apúrate, Daniel! ¡Qué bien quedas! Ay, Dios mío, perdónenle mi esquizofrenia, pero estoy muy asustada. Mi esposo se fue a desconectar las baterías del carro cuando ya el agua ya venía. Oren por nosotros, por favor. En cuanto puedan, no sepan de alguien que va a mandar ayuda a Tuxpan o Nayarit, por favor. Envíen alimento, cobija, comida enlatada, lámparas. Y aquí viene una trabajadora de la similar. Apenas la dejaron salir de su trabajo. Imagínense lo inconsciente. Lo inconsciente que es la gente. Esto pasó aquí en Tuxpan, Nayarit. Apenas viene la trabajadora. Con el río saliéndose y aún así los hicieron ir a trabajar. Aquí sí puede subir. Ay, Dios mío. Agárrala. Todo está bien, hermana, todo está bien. Aquí está su hijo arriba, hermana, su hijo está aquí arriba. También sus perritas. Ay, Dios mío. No dejaban cerrar la sucursal de similar. Qué inconsciente es la verdad. Bueno, ¡ay, el perrito! ¡El perrito! ¿Cómo le va a ser? ¡Azul, mete el perrito! ¡Ahí va un perrito! ¡Salven al perrito!
¡Metan al perrito! ¡Se va a ahogar! ¡Ay, qué inconsciente! Le están echando agua al perro para que no se meta a su casa.